Sports. Vamos a iniciar conferencia de prensa a las 9 de la noche en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que va a ser el partido número 53 de Conmebol Libertadores. La ronda de preguntas la inicia José Hugo Higuera de Win Sports y se prepara Rodolfo Herrera de Quit Sports. Buenos días, profe. Buenos días, José. Profe, ¿cómo está el equipo luego de lo que fue el viaje, tener el gran desgaste de jugar en una cancha sintética con una alta temperatura a pesar de que era de noche? ¿Y qué tanto del equipo que jugó va a repetir, si tiene pensado repetir nómina? Y José, ¿qué tan diferente puede ser Universitario, teniendo en cuenta que ustedes tuvieron la oportunidad de ver el partido frente a Liga? Ya cambia el contexto de jugar en condición de local. ¿Qué tan diferente puede ser el partido? Bueno, muy buenos días. El equipo está recuperado. Creo que la decisión de no haber tenido el desgaste de haber viajado dos días después a Cali, haber jugado un partido durísimo como el que tuvimos. Esperamos que sea o que haya sido una buena decisión. Yo veo al grupo bien, emocionalmente, mentalmente y físicamente estamos bien. El desgaste que tuvimos en el viaje creo que ya es historia, ya estamos dispuestos y con muchas ganas de enfrentar el partido de mañana. Bueno, primero que todo, buenos días a todos los presentes y pues sobre lo que tú acabas de decir, ¿no? Sabemos que va a ser un partido muy diferente por el estilo de juego, porque ellos son un equipo que le apuestan bastante a la línea defensiva. Sabemos que son muy precavidos en ese sentido y pues bueno, nosotros la idea es hacer nuestro trabajo, que estamos de local, tenemos que hacer respetar nuestra casa y poder llevarnos la victoria. Le concedo la palabra a Rodolfo Herrera de Cuide Sports. Se prepara César Aguilar. Un saludo para todos, en especial para los invitados. Profesor Arturo Reyes, ¿qué retos plantea desde el punto de vista del juego, lo colectivo que ha presentado Universitario ante Liga Deportiva en condición de local? Y pues sobre todo observando seguramente los videos de los últimos partidos, tanto en su campeonato, desde el punto de vista del equipo que tiene que salir a buscar el compromiso, como es el equipo local, en pos de la victoria. Y para José Enamorado, las sensaciones de esta Copa Libertadores, la gran actuación que se dio en Río de Janeiro de su parte, que incluso Carlos Bacca le dice, quédate aquí de una vez. Sobre todo por la vitrina que se ofrece en esta Copa Libertadores, que tanto lo seduce, que tanto lo atrae. Bueno, como lo dijo José, cada partido trae su historia. El de mañana seguramente va a ser un partido complejo y difícil, como lo son todos en esta Copa Libertadores, y más en este grupo, que me parece que, como lo he repetido siempre, es un grupo muy parejo, en donde cualquiera puede pasar a la siguiente fase. Este es un equipo bien dirigido, con un gran entrenador que está haciendo las cosas bien, no solo en su liga, sino que en la Copa Libertadores empezó ganando ante un difícil rival como la Liga de Quito. Así que esperamos poder afrontar este reto con mucha gallardía, con mucha valentía, ante un rival complejo, pensando también en el módulo que utiliza, que no es un módulo fácil de trabajar y no es un módulo fácil de enfrentar también. Bueno, nosotros sabemos que en la Copa Libertadores se juega algo diferente por los equipos, porque, o sea, nadie te regala nada. Yo creo que más que todo el grupo está enfocado, el grupo sabe lo que nosotros estamos jugando día a día, sabemos el gran partido que tenemos mañana, el gran partido que se nos viene, porque sabemos que ellos son un buen equipo, sabemos que saben jugar muy bien y de visitante también lo hacen muy bien, pero nosotros tenemos nuestras armas y nosotros también vamos a contrarrestar. Y como te dije ahorita, la idea es nosotros podernos irnos con un marcador victorioso de acá de local. César Aguilar de La Libertad pregunta y se prepara Richard Martínez. Buenos días, buenas tardes a los presentes, profe. José, un saludo especial para todos. Profesor Arturo Reyes,
Universitario del Perú este año no ha perdido, es un equipo que viene invicto, ganó en la Copa Libertadores, en el torneo local, 7 triunfos, 3 empates. ¿Qué le dice estos números, estos registros de Universitario del Perú para tenerlos en cuenta al momento del partido? Y para José Enamorado, ese mensaje a la afición, lo digo por el tema del horario del partido, un horario bastante atípico, 9 de la noche. Quizás muchas personas, mucha gente se va a limitar por el tema del horario. ¿Qué mensaje le deja a esa afición para que acompañe al equipo mañana en un juego trascendental? Porque se sabe que si Junior mañana gana, va a lograr sacar una distancia importante. Buenos días. Bueno, creo que la llegada del profe a Universitario, el profe ha tomado decisiones inteligentes, como por ejemplo no hacer muchos cambios en la forma de jugar. Lógicamente cada entrenador le da su toque diferente, pero lo que habían estado haciendo con el entrenador anterior, yo creo que él ha sido muy sagaz en ese aspecto. Es un entrenador que todos conocemos con muchísima experiencia, ganando títulos en los países donde ha dirigido y que en Copa Libertadores también ha hecho un gran trabajo. Pues bueno, el mensaje más que todo está claro. El hincha de Junior sabe el compromiso y las ganas que tiene este equipo de poder sacar un gran resultado. Lo hemos demostrado con los partidos que hemos venido realizando. Yo creo que el compromiso es de todo, tanto de los jugadores como los hinchas, y la idea es que nos acompañen mañana. Ahora pregunta Richard Martínez de Radio Ya y Todos Juegan. Se prepara Vanessa Almenara. Con el saludo cordial, profe, para José, también en esta conferencia de prensa previa a Copa Libertadores. Quiero preguntarle al profe en primera instancia cómo se recibe el hecho de que Cariaco va a estar seguramente en la convocatoria, y también este partido ante Universitario. ¿Qué es lo que Junior tiene que desconectar de ellos para poder marcar diferencia? Porque la historia ha sido a favor de Junior siempre. Y a José le quiero preguntar también sobre lo que es el partido justamente, el provecho que hay que sacarle a esa defensiva de Universitario que juega con 3. Bueno, siempre que nosotros podemos contar con jugadores importantes para la nómina como Cariaco, es bueno para nosotros. Es un jugador que tiene muchos años ya en la institución y que ha jugado esta clase de torneos. Y la otra pregunta fue sobre la desconexión. Ok, ya, está bien, Richard, está bien. El tema de qué tenemos que tener en cuenta importante de un equipo como Universitario, yo creo que ellos tienen un cuadrado ofensivo bastante importante, con sus dos atacantes y con los dos interiores que permanentemente están muy cerca y a veces utilizan mucho el juego directo, y ese juego directo, cuando tienes 4 hombres en ese cuadrado ofensivo, ganan muchas veces el rebote y de ahí empiezan su ataque. Así que es un equipo de cuidado, un equipo que tiene oficio, que viene haciendo las cosas muy bien, que tiene un invicto largo y que va a ser un partido complejo, pero que esperamos nosotros con nuestra afición poder encontrar los caminos para hacerles daño. Y pues bueno, yo ya lo había dicho, es un equipo que atrae en defensa fuertemente, y yo creo que también eso es una de nuestras virtudes, ¿no? El ataque de nosotros, yo creo que nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades que ellos nos den y ser efectivos. Quiero aprovechar y darle la bienvenida a los colegas de Perú, a César Vivar del diario Depor y también a Vanessa Almenara de Radio Ovación Perú, que va a preguntar, y a todos los colegas que están acá y que nos acompañan, son bienvenidos a nuestra ciudad. Vanessa, tienes la palabra. Buenas tardes, gracias a todos por la invitación. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, José, también. Consultarle básicamente por el rival. Ambos equipos vienen de ganar su primer partido en Copa Libertadores. Me imagino que puede haber visto Universitario. Y preguntarle qué es lo más fundamental para usted del rival y cuál es el jugador fundamental también. Y si me permiten una segunda pregunta para José, preguntarle si consideras que es un partido histórico el día de mañana, porque ambos equipos están en su año de centenario y cumplen casualmente el mismo día y año de fundación. Bueno, a mí, lógicamente, he visto mucho
partidos de ellos, pero a mí personalmente me gusta mucho los tres jugadores que juegan en la mitad del campo. Me parece que son jugadores muy funcionales, participan mucho en fase defensiva, pero son también los hombres encargados de conectar con los carrileros y con los hombres de arriba, así que me parece que ese tres de la mitad que tiene el profe es muy eficaz y va a ser una tarea difícil para nosotros de tratar de desconectar esos tres de la mitad con los dos hombres de arriba y los dos hombres de las bandas. Y pues bueno, el dato que tú me acabas de dar no lo sabía y bueno, quizás sí sea un partido histórico como dices tú, pero bueno, independientemente de eso, yo creo que también va a ser un partido muy fuerte porque los dos equipos venimos de ganar, porque sabemos que también de eso dependerá mucho quién vaya de primero en la tabla y pues la idea es nosotros hacernos fuerte de local. Ricardo Perea de la Nueva 870 y Órbita Deportiva pregunta y se prepara Sebastián Lemos. Buenos días para todos, para el cuerpo técnico, cabeza del profe Arturo Reyes, para el jugador enamorado. Bueno, profe, sabemos que cuando ganan, ganan todos y cuando pierden, pierden todos. Lastimosamente, se viene de caer estrepitosamente en la liga. Yo sé que estamos en Copa Libertadores, pero mentalmente, ¿qué tanto puede afectar esta derrota al grupo? Y pensando que venimos después de la victoria frente a Botafogo, pero ¿el grupo cómo asimiló ese golpe fuerte en la liga para encarar ahora Copa Libertadores de América? Y para José Enamorado, hizo un gran debut en Copa Libertadores, es su segundo partido. ¿Qué siente que mejoró y que debe mantener para este juego frente a Universitario? Gracias. En la noche del partido, en la cena estuvimos hablando con el equipo, después del partido de América, hablamos que había que hacer el duelo, que tenía que dolernos como nos dolió, pero que al día siguiente teníamos que pensar única y exclusivamente en el próximo juego, en el partido del martes, centrar nuestra energía en las cosas que podemos hacer bien, en no permitirle a un equipo fuerte como Universitario hacer su juego y tratar de que en condición de local hacer lo que más nos convenga. Yo creo que el equipo está bien en la parte mental. Nosotros sabemos que nosotros en condición de local somos un equipo muy fuerte en todas las fases. Estamos mejorando en algunas que hemos tenido inconvenientes, pero nosotros en condición de local esperamos siempre dar un buen espectáculo, que la gente nos apoye, que la gente nos acompañe y que terminado el juego podamos todos disfrutar. Y pues bueno, yo en lo personal muy feliz porque este va a ser mi segundo partido en Libertadores. Yo creo que aparte de disfrutarlo, toca hacerlo con responsabilidad, sabiendo que estamos jugando unos partidos que son difíciles, que siempre se complican y pues nada, o sea, la idea es seguir aportándole al equipo de lo que más pueda dentro y fuera del campo. El turno ahora es para Sebastián Lemos de Toque Sports. Se prepara Víctor Amariz. Profe José, con los buenos días. Profe, bueno, ¿qué tan importante o qué tanto puede pesar el hecho de haber ganado ante Botafogo y tener ahora mismo quizás ese rol de favorito dentro del grupo, teniendo en cuenta que quizás otros equipos como Universitario y también Liga Deportiva de Quito ven a Junior ahora mismo como un equipo poderoso y que acá en casa pueden venir a cerrarse? ¿Cómo puede dañar eso sus planes? Y otra cosita, preguntarle también por jugadores como Emanuel Olivera y Nicolás Salazar. ¿Cómo están físicamente? ¿Si se encuentran disponibles o si todavía están en el departamento médico? Y bueno, para José, mentalmente, ¿cómo estás preparado para afrontar este partido? ¿Qué tan importante fue esa gran presentación tuya ante Botafogo para seguir aumentando tu nivel y mostrando ese potencial que tienes? Bueno, yo creo que de pronto en las cuentas de muchas personas no estaba que nosotros pudiéramos ganar, pero este grupo es un grupo muy fuerte en la parte mental, es un grupo equilibrado, con humildad, pero con convicción también. Nosotros sabemos que, como lo hemos repetido siempre, y esto dicho por los mismos jugadores también nuestros, es un grupo fuerte, un grupo parejo, un grupo que cualquiera le puede ganar a cualquiera, de locales, de visitantes, son partidos
y van a ser partidos parejos. Nosotros tuvimos la suerte de hacer un buen juego, de encontrar el gol rápido, que eso fue importante para nosotros el partido anterior, y sabemos que acá va a ser un partido dificilísimo por la forma de jugar que tiene Universitario, por el entrenador que tiene, por la experiencia de sus jugadores, por el oficio que tienen. A pesar de haber cambiado de entrenador, mantienen muchas cosas de ese equipo campeón, así que es un equipo de mucho cuidado y nosotros tendremos que hacer un gran partido para poder ganarlo. ¿Quiénes son? Emanuel y Nicolás. Emanuel está en la última fase de su recuperación y Nicolás, lo que tengo entendido es que sufrió un esguince de tobillo y tendrá, me imagino, si es esguince de grado 2, tendrá por lo menos entre 15 y 20 días de recuperación. Y pues bueno, nosotros primero que todo le damos, este equipo le da la gloria y la honra a Dios. Yo creo que la fe que ha tenido este grupo siempre nos ha caracterizado. Yo creo que gracias a Dios fue que pudimos conseguir un triunfo muy valioso de visitante, que no fue fácil, sí, pero bueno, se pudo conseguir. Yo creo que toca ya pasar la página y seguir como venimos trabajando fuertemente, porque sabemos que va a ser un partido muy complicado y en lo personal, como te dije, siempre tratar de aportar al equipo en lo que más se pueda. Víctor Amariz, de Deporte Meridiano, tiene la palabra. Se prepara Fabio Poveda. Buenos días a los presentes, a José, al profe Arturo. Quería preguntarle acerca de cómo fortalecer o cómo mejorar lo que el equipo hizo ante Botafogo, porque fue un partido muy bueno el que realizó Junior. ¿Cómo mejorarlo de cara a enfrentar mañana a Universitario y también a Liga de Quito? Y a José, eres uno de los jugadores de este equipo que apenas está disputando su primera Copa Libertadores. Entre ustedes, ¿cómo toman esta responsabilidad que ya consiguieron ganar en Brasil? ¿Cómo toman esta responsabilidad de guiar a Junior en este grupo tan difícil como lo es el grupo D? Nosotros queremos ser y seguir siendo un grupo equilibrado. Es fundamental poder manejar todas los momentos del juego. Cuando tengamos el balón, cuando no lo tengamos, en las transiciones, la pelota quieta, hay tantas cosas que se tienen que hacer bien para poder ganar, y para nosotros es importantísimo mantener un equipo que esté equilibrado dentro del campo. ¿A qué me refiero? A que cuando estemos atacando defensivamente tengamos una estructura para poder contrarrestar las transiciones del rival, porque siempre van a mantener dos hombres arriba. Siempre que nosotros estemos atacando, ellos van a tener por lo menos esos dos hombres arriba y desprenden muy rápidamente a Portocarrero y Andy Polo por las bandas. Así que es un equipo de mucho cuidado que necesitamos de mucha concentración nuestra también. Y pues bueno, nosotros sabemos la gran responsabilidad que tenemos. Sabemos que ha sido, bueno, que fue un grupo duro. Sabemos los equipos que tenemos, sabemos que son equipos fuertes, que se hacen fuerte de local, de visitante, pero la idea es, como te digo, venir como llevamos estos partidos, sabiendo que tenemos una gran responsabilidad y sabemos que tenemos que saber también aprovechar las oportunidades que se nos brindan. Gracias. Le cedo la palabra a Fabio Poveda de Blue Radio. Se prepara Isaac Barrios. Profe, ¿cómo está? Buenos días. José, ¿cómo está? Buenos días. Profe, Arturo, yo creo que una decisión muy acertada, por supuesto, fue haber dejado al equipo descansando, entre comillas descansando, pues aquí no exponerlo después del largo viaje y también ir a Cali a otro esfuerzo muy grande en ese partido. Basado en esto, como fueron los 11 que se quedaron aquí, que jugaron ante Botafogo, ¿no puede decir ya que se va a ser el equipo que va a enfrentar mañana ante Universitario? Y para José, en el segundo tiempo del partido ante Botafogo se tocó recoger un poquito más y el trabajo que hizo usted, defensivamente hablando, fue también muy exigente. Pero ahora esa exigencia cambia. El hecho de jugar en casa significa que hay que salir a ahogar al rival, como generalmente lo hace Junior aquí en el Metropolitano. Fabito, la verdad, no es muy difícil sacar la nómina inicialista de Junior mañana. Yo creo que lo que hicimos, la decisión que tomamos, nosotros esperamos que
que nos sirva, porque era muy difícil poder haber llegado 4 o 5 de la tarde a Barranquilla y al día siguiente viajar, jugar un partido como el que teníamos, duro, difícil, ante un gran rival, y después, dos días después, estar listos para con el cuerpo y el músculo fresco como para enfrentar un gran equipo como este Universitario. Así que la nómina inicialista está casi pues sabida por todos ya. Pues bueno, sí, como tú lo acabas de decir, el partido allá en el segundo tiempo se tornó más defensivo, porque ya nosotros íbamos ganando, porque también teníamos que jugar con la necesidad de ellos y no podíamos quedar mal parados. Pero te digo que para este partido la idea está clara, ¿no? Sabemos que estamos de local, tenemos que proponer nuestras condiciones y poder meter un gol lo más rápido posible. Yo creo que de eso se trata. Isaac Barrios del Heraldo pregunta, se prepara Johan Cassiani. Hola, profe, ¿qué tal? Saludos. José, también saludos. Bien, una pregunta para los dos. El resultado que consiguió Junior la semana pasada, digamos, le sube la moral a todo el mundo y la gente tiene mucha fe en esta Copa Libertadores. ¿Consideran que este es el partido clave, este es el partido para dar otro golpe sobre la mesa y empezar a encaminar la clasificación aquí en casa? Bueno, nosotros pensamos que siempre el más importante es el partido que viene. El partido que viene ahora es Universitario. Para nosotros es el rival a vencer. Pero es a vencer no porque haya ganado la primera fecha, sino porque es el próximo que tenemos. Y esta Copa Libertadores es muy cambiante, así que necesitamos hacer un gran partido para ganar. En condición de local tendremos otro juego dentro de algunos días en Copa Libertadores y yo creo que iremos primero pensando partido tras partido y esperamos poder hacer el juego que todos queremos hacer y que nos ha hecho importantes aquí en condición de local. Johan Cassiani del Gol que se vive para cerrar esta conferencia de prensa. Buenos días, profesor, también para José Enamorado. Le anoté dos cositas. Este equipo es humilde, pero también tiene la convicción. Creo que sin de pronto ir con la maldad. El equipo tipo B es humilde y tiene la convicción, porque ya estamos a 15 fechas y por lo menos el equipo tipo B como que no tiene la convicción que sí tiene el equipo tipo A, que uno le ve con ese fuego y en fin, sé que hay muchos factores, pero ¿qué puede estar pasando para que ese equipo? ¿Cuántas veces ha jugado ese equipo? No, en las prácticas. ¿Cuántas veces ha jugado ese equipo? Ha estado en 4 partidos. ¿Dos? Pero no han salido las cosas bien, ya van a salir. Pero a futuro... Ya van a salir. No, quizá únicamente era qué puede estar pasando si de pronto... No pasa nada, no pasa nada. Simplemente han sido 2 partidos donde las cosas no nos han salido bien, pero tenemos buenos jugadores y confiamos en la nómina que tiene Junior. Junior tiene una gran nómina en Colombia y simplemente estos jugadores... no es fácil tener posibilidades de jugar cada 4 o 5 partidos, no agarra ritmo nunca, pero bueno, esa es la situación que nos ha tocado ahora, pero nosotros confiamos en el grupo que tenemos. Y para José Enamorado, en el juego suyo hemos visto evolución. ¿A qué se debe esa evolución suya por la banda? ¿Se ha acomodado mucho mejor? ¿Qué factores? Por el entrenador. Con mucho respeto, quería que el jugador respondiera una pregunta. Él va a responder, pero él sabe que yo lo conozco y él me conoce. No, está bien, no lo he dicho con ninguna maldad, simplemente una pregunta normal. No, pero no te estoy diciendo que es ninguna maldad, estoy diciendo, estoy... No, pero estás a la defensiva, cálmate. No, estoy preguntando nada más, profe, con mucho respeto. Estás muy tocadito. Adelante, José, te escuchamos. Pues bueno, se viene prácticamente por los trabajos que venimos realizando nosotros últimamente con el grupo, con el cuerpo técnico. Yo creo que el ambiente que tan bueno que hay en este equipo lo contagia a uno también. No solamente soy yo, son mis compañeros que también hacen un excelente trabajo. El equipo nunca deja un balón por perdido, todo,
todos vamos y respaldamos a nuestro compañero, y yo creo que eso contagia mucho también. Todo el que pueda hacer de sus características, saca lo mejor de sí, y yo creo que a eso se debe. Quiero agradecer sinceramente la presencia del profesor Arturo Reyes, también de José Enamorado, los colegas del Perú, a los colegas de Barranquilla y de todo el país. Muchas gracias por su presencia y buenas tardes. Bueno, ahí estaba mi... Un poquito encendido, ¿no? Con la participación de Joan, el Tocamundos, Cassiani, que le ha puesto condimento al tema, le ha puesto pimienta en la declaración del técnico. Y ahí está el hecho destacado. Creo que la sensibilidad por la goleada ante la América sigue ahí. Está latente, pero esto ya es Copa Libertadores. Esto ya es Copa Libertadores. No veo a Joan por aquí, lo quiero invitar porque es personaje. Y ya, un saludo para don Juan Manuel Cantillo. El personaje allá, el técnico Arturo Reyes, está a un costado también todavía conversando con los colegas. No ha evacuado aún el salón. Aquí donde se ha cumplido. Me voy a atravesar un poquitico, mi estimado productor. Estamos acá. Y ahí se encuentra justamente con Johan Cassiani. Bueno. Óigame, qué final tan interesante esta conferencia de prensa. Estuvo un poquito relajada, ¿no? Y la verdad, vamos a acercarnos, mi estimado Omar. Este es el hecho destacado de la rueda de prensa. Vamos a llamar a Joan Cassiani. Venga, Joan. Joan, no se quiere despedir de Arturo Reyes. Joan, no se quiere despedir de Arturo Reyes. Lo voy a abordar. Bueno, el hombre se fue de... Queríamos hablar con Joan Cassiani porque le ha marcado la pauta de esta rueda de prensa al final. En una disertación clara hay un detalle importante, significativo. Yo creo que Joan les va a pedir disculpas al técnico. Significativo el hecho del regreso de Luis Cariaco González. Ya para ser convocado estará en este compromiso ante la pregunta que le formuló Richard Martínez. Y es una novedad muy importante de cara a nuevamente a conformar o a rearmar el equipo que se ha venido lesionando. Lástima pues que lo de Rafa Pérez sea mucho más extenso. Lo de Manuel Olivera, ustedes lo escucharon, también está ya en etapa de evolución. Eso es un factor que también creo que tranquiliza a las huestes del equipo barranquillero. Hay amigos que dicen que Olivera no es una lumbrera, pero creo que ha hecho un aporte significativo en esta, estabilidad que tuvo Junior en el aspecto defensivo y que ha mantenido ya con la vuelta de Ceballos, la gente rogando para que no se lesione, con la permanencia de Germain Peña, más allá de los, comillas, accidentes que ha protagonizado, como aquella expulsión infantil ante el equipo. Ahí está Joan. Venga, Joan, venga. ¿Qué fue lo que pasó con Reyes, hombre? Pues con la buenos días. No, nada. Simplemente que uno está para preguntar, ¿cierto? Y ahí no, tranquilo, mi querido abogado de los char, tranquilo. ¿Qué dijo Pacho Richard? No, Pacho dice que yo estoy de defensor de los... Que la pregunta es a favor de los... ¿Usted notó que la pregunta fuera a favor del Junior como defensor? No, yo creo que fue una pregunta inquisitiva, o sea, sobre un tema que creo que a la gente le sigue doliendo, que fue el partido que ejecutó el equipo, especialmente después de los 34 minutos. Ahora, como uno tiene que escuchar, me acordé mucho de un jefe que usted tuvo desaparecido, Abel González, que decía que no hay mala pregunta. Pregunté, ¿el equipo tipo B se le devuelve? ¿Usted cree que tiene convicción como el equipo tipo A? Particularmente creo que no la tiene, especialmente en momentos clave, aunque el equipo tipo A también, amigos cuiseros, el equipo tipo A cuando recibe un gol también se complica, Joan. Sí, también se complica, pero por lo menos tú ves que el equipo tipo A, aunque se complica, tú lo ves que tiene soluciones, pero el tipo B se complica y uno no ve soluciones. Por lo menos, ya, uno dice, claro, no estoy pidiendo tampoco que el equipo tipo B juegue como el tipo A, pero que por lo menos la muestra sea distinta a lo que uno está viendo últimamente. Ahora, el técnico dice que no, que son pocas unidades de entrenamiento. Es que ahora en los cuadrangulares, hermano, va a jugar el equipo tipo B. Va a tocar echar mano de eso. ¿Cómo hacemos? O sea, que cuando anuncian el equipo tipo B, hermano, ya hay que estar preparado. Además que la goleada también desbalancea el tema del gol promedio. O sea, deja a Junior con el peor gol promedio de los equipos que están metidos en zona de clasificación. Por debajo está la Equidad también, pero Junior
con tres goles realmente en este momento el asunto se pone de color de hormiga. Claro, claro, claro. Es que por eso repito, yo no estoy pidiendo que el equipo tipo A sea, el tipo B sea lo más, pero por lo menos dice, bueno, se perdió 1-0, pero esos muchachos cometieron pelotas en los palos, que la gente tiene una actitud distinta. Ya, porque va a llegar el momento donde van a ganar. Oiga, por acá está Pacho, y tiene, tiene el pasaporte de Johan en el bolsillo, ¿sabes? Eso es señal de algo. No, lo sé. Él está acostumbrado a ese tipo de periodismo. Yo lo respeto. Él es mi amigo de todas maneras, a pesar de todo, ¿me entiendes? Pero bueno, yo simplemente quise preguntar, porque quería tener ante tantas, diríamos, conclusiones, una opinión en donde uno quiere estar como convencido. ¿Qué pasa? Ahora, él dijo, lo va a tener. Él dijo, lo va a tener. Bueno, yo quiero esperar ahora en la próxima fecha, que cuando se apriete más el torneo, que el equipo tipo B tenga lo que él está pidiendo. Y también gracias, Joan Cassiani. Gracias a usted, monstruo. Todo, es compañero de grupo en las transmisiones de la selección deportiva en aquella época de Todelar. Bueno, amigos, ahí está esta rueda de prensa interesante. Y de paso, para que ustedes reflexionen, comenten acá en la caja de comentarios, esperamos todos los comentarios que son válidos. Y al final el picante este de la pregunta de Joan Cassiani, que deja inquietudes sobre el equipo tipo B. El equipo tipo A obviamente está haciendo un buen trabajo, lo ha hecho en Copa Libertadores y se espera que mañana refrende ante Universitario del Perú. No olviden suscribirse a nuestro canal, crezcan con nosotros en la familia Cuide Sports, se activan en todas las notificaciones y si les pareció interesante este contenido pueden regalar un me gusta, que será bien recibido por todos nosotros. Abrazo para todos, hasta muy pronto. Sports.